Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El viejo autobús que tanto nos trajo y nos llevó por nuestra ciudad ahora se ha convertido en un bibliobús. Alcázar cuenta ya con un nuevo recurso cultural, se trata de un bibliobús, el autobús urbano que durante décadas estuvo circulando por la ciudad, actualmente en desuso, al haber sido sustituido por dos vehículos más modernos y sostenibles, ahora se ha convertido en una biblioteca. Desde hoy, día 23 de abril de 2024, Alcázar de San Juan tiene una, podría decirse, una embajada del Patronato Municipal de Cultura que se va a poder desplazar a todos los barrios, a todos los eventos, que nos va a poder acompañar. De hecho, vamos a comenzar en esta misma semana contando con él para que nos ayude y facilite todas las tareas también relacionadas con la cultura y dirigidas fundamentalmente a la infancia y a las familias durante la propia Feria de los Sabores. Por lo tanto, hemos conseguido con esos fondos europeos renovar la flota de autobuses y con los autobuses restantes reciclarlos. Por eso os decía que hemos conseguido varios objetivos. Hemos reciclado este viejo autobús para transformarlo en un espacio cultural. Decorado con la imagen de Doña Cultura, la reconversión del viejo autobús a bibliobús ha sido fruto del equipo formado por los trabajadores del Patronato Municipal de Cultura. Como veréis, tiene una estética que yo calificaría de preciosa. Lo estético siempre es subjetivo, por lo tanto, habrá quienes les guste y a quienes no les guste, tanto por dentro como por fuera. Han colaborado en ella desde Cultura los técnicos, el propio monitor de dibujo, también un arquitecto local que nos ha ayudado con el interiorismo y también con la distribución de los espacios. Por lo tanto, eso es otra de las cuestiones añadidas, que es todo, podría decirse, todos jugamos en casa con la misma camiseta. Este autobús es una herramienta cultural que puede llegar a cualquier sitio de la ciudad, facilitando así a los vecinos el acceso a una biblioteca. Pues como os decía, pretendemos tener una especie de unidad móvil que sea capaz de desarrollar determinadas actividades culturales fuera de la Casa de la Cultura, en el caso de la lectura fuera de la biblioteca, tanto de la infantil como de la de adultos, por lo tanto, acercar más la cultura a todos los vecinos y vecinas de Alcázar. Ponérselo fácil, por decirlo de alguna manera, aunque he de decir, para mi satisfacción y orgullo, que en Alcázar hay mucha y muy buena respuesta a toda la oferta cultural que se pone encima de la mesa todos los años cuando hacemos la programación. Pero estamos seguros que esto nos hará llegar a algunos vecinos y vecinas que, por las circunstancias que sea, no hemos podido llegar hasta ahora. Reforzando la presentación de este bibliobús, en el acto se encontraba la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, que felicitaba a Alcázar por este proyecto único en la región. Es un proyecto que es único, por lo menos en Castilla-La Mancha. Yo no conozco ningún proyecto que tiene como objetivo no solamente el fomento de la lectura, sino el fomento de la cultura en general, acercando los libros y acercando el arte a aquellos eventos o a aquellos barrios en los que por lejanía, bueno, pues no tienen el acceso tan fácil, que de alguna manera también pueda ser una puerta de entrada a las bibliotecas físicas que existen en Alcázar de San Juan, que es esa biblioteca infantil y esa biblioteca general. Este bibliobús no saldrá del término alcazareño, aseguraba la alcaldesa, pero sí hay otros modelos que funcionan en la región. Tenga el mismo resultado que están teniendo los bibliobús que tenemos en marcha desde el gobierno regional. Estamos llegando a 300.000 personas a lo largo y ancho de toda la geografía de Castilla a La Mancha, a un total de 330 municipios con 378 paradas, porque hay municipios que tienen pedanías y a esas pedanías también estamos llegando, con lo que es un servicio del que el gobierno del presidente Emiliano García Page se siente muy orgulloso y que en este año vamos a empezar a renovar, porque tenemos vehículos que son antiguos, algunos tienen cerca de 25 años, diésel, con tecnología diésel, y bueno, pues dentro de este gobierno, que también está comprometido con todo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, bueno, pues poco a poco vamos a intentar que a lo largo de esta legislatura poder hacer el cambio de todos esos bibliobuses que recorren, como digo, principalmente las provincias de Guadalajara, de Cuenca, de Albacete y de Toledo, porque en Ciudad Real, por la dimensión que tienen nuestros municipios, no hemos tenido hasta ahora necesidad de ese servicio. Los primeros que van a disfrutar del bibliobús de Doña Cultura van a ser los niños, ya que va a estar instalado en la Feria de los Sabores como biblioteca infantil. El jueves 25 en horario de 5 a 8, el viernes 26 con dos turnos de cuentacuentos para niños de entre 3 y 5 años a las 5 y media y a partir de las 6 y media para los de 6 a 9 años. Ayer y coincidiendo con el Día del Libro, la Sociedad Cervantina celebró su 10º aniversario en el Atrio de Santa María.
La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan cumple este 2024 su 10º aniversario, una fecha muy especial que han conmemorado con un acto ubicado al lado del lugar donde se encuentra la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, el atrio de Santa María. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañada por la concejala Bárbara Sánchez Mateos, ha estado presente en el evento. Tal y como explicaba el presidente de la Sociedad Cervantina, Juan Bautista Mata, se trata de un encuentro en el que quieren poner en valor una década de trabajo. Curiosamente, recibimos la acreditación hace 10 años como sociedad cultural. Y bueno, pues hemos querido, lógicamente, celebrar este 10º aniversario en el que, sinceramente, yo creo que ni los fundadores ni los socios que nos hemos ido incorporando pensábamos que fuésemos capaces de realizar tantas actividades, de incorporar a tantos socios que con sus trabajos de investigación, publicaciones, pues cada día nos han dado a conocer más en el mundo y por supuesto han puesto a Alcázar y a nuestra comarca manchega pues en el centro cervantino, que en realidad somos. Entre algunos de sus proyectos más destacados se encuentra la reciente puesta en marcha del Quijote Universal Manuscrito, que el presidente ha explicado que ya está prácticamente listo para iniciar el proceso de maquetación gracias a la participación de 5.200 personas. Lo único que vamos a hacer con este acto es, como digo, pues darnos a conocer o presentar un poco lo que hemos hecho, cuáles fueron nuestros orígenes, que también es importante siempre recordarlo. Y seguir con las actividades, es decir, ahora mismo tenemos planteadas, pues por ejemplo, una mesa redonda que hacemos itinerante, este año será en Pedro Muñoz este fin de semana. Hemos participado también con sendas conferencias en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia del Puerto de Santa María hace 2 semanas. Hemos incorporado como socio de honor al Regimiento RAC 10 de Córdoba, que es donde en su origen, cuando se llamaba Tercio López Figueroa, sirvió Cervantes y que tienen muy a gala y por supuesto Cervantes está también allí muy presente y lo creímos conveniente. Y bueno, seguimos con el Quijote Universal Manuscrito, que ya está muy avanzado y prácticamente para finalizarse. Por su parte, la alcaldesa ha querido felicitar a la Sociedad Cervantina por su 10º cumpleaños, aprovechando la ocasión para agradecer a todos sus socios y socias el dinamismo que han generado. Un aniversario no deja de ser un cumpleaños, es una efeméride en la que efectivamente conmemoramos estos 10 años de la Sociedad Cervantina Alcazareña. Quiero felicitar a su presidente actual como representante de todos ellos y darles las gracias por esta actividad y este dinamismo que han generado en torno a la figura de Cervantes. De hecho, este aniversario, este cumpleaños, lo vamos a celebrar al lado de la iglesia de Santa María, donde se guarda y se custodia la partida de bautismo de Miguel de Cervantes. Por lo tanto, yo creo que es un acierto. Y poner en valor, efectivamente, todo lo que han hecho durante estos 10 años y lo que siguen haciendo. No se trata solo, en su caso, de hacer actividad interior dentro de la ciudad y de convencernos a los que ya verdaderamente estamos convencidos de que Alcázar es la cuna de Cervantes, sino también efectivamente de promocionar la ciudad, podría decirse en el buen sentido de la palabra, utilizando o usando a Cervantes y también presumir de Cervantes utilizando a Alcázar de San Juan. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento público. Lo sabes, mira, pensé uno, mira. ¡Abenámar, Abenámar! ¡Moro de la Morería! El día que tú naciste, grandes señales había. El mar estaba en calma. La luna estaba crecida. Moro que tal si no nace, no debe decir mentira. Muchas gracias. ...260 encajeras se reunían un año más en el encuentro de encajeras que organiza la Asociación de Encajeras El Torreón. Se reunían para hacer juntas lo que más les gusta, encaje de bolillos.
La Asociación de Encajeras El Torreón volvió a organizar su encuentro anual, el 23º este año, y de nuevo volvía a congregar a 260 personas de la comarca, pero también de fuera de la región, cuya afición es realizar encaje de bolillos. Angelita Quiralte, presidenta de esta asociación y maestra de este antiguo arte, manifestaba su satisfacción por el gran número de personas que habían venido este año, cuando viene observando que los jóvenes no se animan a seguir con este arte. El secreto, la convocatoria a través de las redes sociales. Que antes sí, venían muchos hombres y todo eso, pero ahora no hay tantos. Viene uno que viene de Madrid y no ha venido este año, no sé qué decir, le pasará algo al muchacho, que lo llamé y eso. Pero, y todos los años hemos mandado cartas para que vengan los pueblos y eso, pero este año se puso el cartel en el Facebook, irá. Así que eso nos hemos ahorrado. La alcaldesa Rosa Melchor, acompañada de algunos concejales del equipo de gobierno, se acercaron al pabellón Picasso a admirar los trabajos realizados por estas artesanas. Estamos efectivamente en otra edición de este encuentro de encajera, que la verdad es que es muy exitoso a pesar de los muchos años que se lleva celebrando. Y siempre hay mucha gente, pero yo por lo menos al entrar este año me ha dado la sensación de que había mucha más gente. De hecho hay prácticamente 300 personas haciendo bolillos, más luego después todas aquellas personas que también vienen con sus respectivos pequeños puestos. Todos los puestos están directamente relacionados con el material que necesitan quienes hacen encaje de bolillo, que como muy bien decíais con Angelita, con la presidenta de la asociación, son en su mayoría mujeres. Con respecto a la preocupación que manifestaba la presidenta de Encajeras El Torreón de no despertar el interés en los jóvenes, la alcaldesa lo acusaba al ajetreo de la vida laboral. Es cierto que es una actividad que es muy relajante, pero que a la mayoría de las personas que estamos en activo nos da la impresión de que eso requiere tiempo. Y entonces esa percepción de que no vas a poder hacerlo, pues puede que sea una de las causas que impida que más gente se acerque, para que haya una sucesión natural de gente más joven que vaya aprendiendo. Y a mí me gustaría este año hacer ese llamamiento. De hecho, están en la parte alta del mercado, están en el centro cívico, ahí tienen su actividad, tres tardes a la semana se reúnen todas juntas para ayudarse, para enseñarse, para intercambiar experiencias y para hacer encaje de bolillo. Por lo tanto, invito a todos los vecinos y vecinas de Alcázar a que no solo acompañen este día del encuentro, que también, sino que se acerquen por allí para que lo intenten, para que prueben. El encaje de bolillos es una actividad artística que requiere de mucha concentración, lo que aporta muchos beneficios a quienes la realizan. Rosa Melchor lo destacaba. Y para que se sorprendan con las muchísimas ventajas que tiene el hacer bolillos. Al final es una actividad que se realiza con las manos, es una actividad para la que hay que tener el cerebro activo y estar concentrado, por lo tanto está directamente relacionado, como otras muchas cosas de las que se hacen en la ciudad, con la posibilidad de un envejecimiento activo y que efectivamente frene esas posibilidades de algún tipo de enfermedades, sobre todo de carácter cognitivo, como la Alzheimer, la demencia, el Parkinson o otras muchas. Por lo tanto, invito a toda la ciudadanía a probar. La Asociación de Encajeras El Torreón la forman en la actualidad 60 mujeres y tienen su sede en el Centro Cívico en la Plaza de España. El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha Enofest Castilla-La Mancha, 11 conciertos que van a contar además con degustaciones maridadas y visitas a las bodegas. En nuestra ciudad, por ejemplo, tendremos uno de esos 11 conciertos, concretamente el de Ariel Roth. ¿Se acuerdan? El Rubio de Tequila. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado cuenta de la puesta en marcha de Enofest CLM, una iniciativa en el marco del plan Enogastroturismo de la región, que va a llevar 11 conciertos con degustaciones maridadas con vinos de la tierra y visitas guiadas a bodegas, a destinos turísticos en el marco de las rutas del vino de la región, cuya venta de entradas se pondrá en marcha en los próximos días. En Campo de Cristana con Luz Casal, José Mercé llega a Bodega Finco Antigua en Los Hinojosos, en Cuenca, el día 11 de mayo. En Almansa tendremos a Coti en los jardines del Museo del Ayuntamiento el 17 de mayo. En Alcalá del Júcar, Andrés Suárez el 18 de mayo. Y Ariel Roth lo hará en la sede del Consejo de la Deo Mancha en Alcázar de San Juan el 25 de mayo. En Méntrida, el 31 de mayo, en la Ermita de Berciana tendremos a
María Pelae y a Sole Jiménez en la antigua Posada Masó en Villanueva de la Jara el 1 de junio. También el 7 de junio en Ontur, en Albacete, a Depol, en Bodegas Pío del Ramo, y a María Toledo en la Unión Campesina Iniestense de Iniesta el día 8 de junio. Pasión Vega en el Convento Concepcionistas de Escalona, en la provincia de Toledo, el 15 de junio, y finalizaríamos estos conciertos el 21 de junio con Israel Fernández en el Museo del Vino de Valdepeñas. Enofes CLM nace con la intención de llevar la cultura a los espacios emblemáticos de destinos patrimoniales y enoturísticos de las 6 rutas del vino certificadas en la región. La ruta del vino de La Mancha, la de Valdepeñas, La Manchuela, vino de Jumilla, Mentrida Toledo y la ruta del vino de Almansa. Estimamos que vamos a tener a más de 3.000 personas durante esas semanas visitando estos lugares, estos conciertos, impulsando sobre todo la cultura del vino de la mano de la música, y que va a contar con la participación de 37 bodegas, y también estimamos que se puedan producir más de 1.700 visitas guiadas durante esos días a las bodegas de nuestra región. Los conciertos se desarrollarán del 3 de mayo al 21 de junio. Patricia Franco ha valorado también los datos sobre ocupación hotelera del mes de marzo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y que son positivos para la región. Todo preparado para que comience la 16ª edición de la Feria de los Sabores. Se ultiman los preparativos para que todo mañana esté a punto a eso de las 6:30 de la tarde. Desde mañana 25 de abril y hasta el domingo 28, Alcázar de San Juan celebra la Feria de los Sabores, una feria-mercado de alimentación y artesanía. La inauguración está prevista para las 6:30 de la tarde, hora en la que comenzará el acto de inauguración y la entrega de los Quijotes de Oro, Plata y Bronce de los vinos premiados en el concurso regional de vinos de la Tierra del Quijote. En torno a 50 expositores ofrecen sus mejores productos en una feria que ha encontrado definitivamente su ubicación en el recinto ferial. Muchas actividades programadas que comienzan ya en la misma tarde del jueves 25, como catas de vinos y actuaciones. La de la Escuela de Folclore de la Asociación de los Coros y Danzas está prevista a las 8:30 de la tarde y la del grupo musical Los Descaraos para las 10 de la noche. Día hoy para preparar catavinos de ediciones anteriores, aunque si no los conserva, en la feria siempre hay a la venta. Y otra cosa importante que debemos recordar es que la entrada es gratuita. El acto institucional podrán seguirlo en directo aquí en Manchacentro Televisión. El primer equipo masculino del grupo 76 Alcázar lograba conseguir la fase final el pasado fin de semana y desde ahora va a luchar por conseguir también el ascenso a la Liga EVA. ¿Cómo ha cambiado la cosa en el grupo 76 Alcázar? Porque de estar al borde del descenso en la temporada anterior se ha pasado a jugar los playoffs de ascenso a Liga EVA este año. En la última jornada de la Liga regular se conocieron los 4 duelos de estos playoffs. El grupo 76 Alcázar estaba matemáticamente clasificado desde la jornada anterior, pero aún así rubricó su pase ganando en casa a Villarrobledo por 65-57. Pues la verdad es que le dimos este año, tomamos ciertas decisiones precisamente por no sufrir como el año pasado el tema del descenso, que al final, bueno, pues una carambola nos salvó de bajar. Estamos convencidos que el mínimo la categoría que merece este equipo es esta, la Primera Nacional, pero que muy gratamente el equipo ha respondido, bueno, no voy a decir mucho mejor a lo que esperábamos estar más o menos sin sufrir, que es lo que pedíamos al principio de temporada, pero hemos hecho una liga regular bastante buena. De hecho, hemos acabado cuartos de liga regular y hemos estado entre medias del tercero y del cuarto un partido. El partido contra el Ventero fue un duelo muy serio, planteado por los alcazareños, que dominaron la primera media hora de partido, logrando una ligera ventaja para acabar dejando la victoria en el Díaz Miguel, gracias en buena medida a la actuación de Matías Cabrero, que anotaba 15 puntos. Un duelo directo entre dos equipos que ya estuvieron en la Copa y que en este caso vieron caer la victoria del lado de los de Jaime Tolosa, que siguen sumando triunfos y llegarán cargados de moral a los playoffs, que arrancarán precisamente en casa este mismo fin de semana contra Básquet Cervantes. Simplemente el premio de estar ahí es
pues eso ya es el colofón a la temporada. Pues hombre, nos gustaría optar a estar en la fase 4 al final para poder subir. Pues es un partido complicado, claro, es cuarto contra quinto, ha habido una diferencia de una victoria entre uno y otro. Si es verdad que nosotros en Liga a Ciudad Real, a Cervantes Ciudad Real en este caso, les ganamos los dos partidos de la Liga regular, pero eso no significa nada porque es muy buen equipo y ya te digo, la diferencia en Liga regular ha sido un partido, o sea que tampoco va a ser una eliminatoria muy disputada. Unos playoffs que nos dejan cuatro cruces muy interesantes entre grandes equipos en una primera fase al mejor de tres partidos, que se jugarán el 27 de abril, 4 y 11 de mayo. De aquí saldrán los cuatro semifinalistas que tendrán que jugarse el pase a la gran final ya el día 25 de mayo. Y vamos ya con la información del tiempo y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos ustedes que día a día nos siguen aquí en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan.